Hola amigos de Canal Montería y de Red Bimanista, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy les habla Saray Galíndez. Red Bimanista es el informativo juvenil de la institución educativa Victoria Mansur, que se transmite los sábados de 9 y media a 10 de la mañana por este canal. Los invitamos a ver la información juvenil que le traemos en el día de hoy. Y como Dios va delante de nosotros, por eso la sesión de la mano con Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestro programa, donde la profesora Alice Contreras, sierva del Señor, nos estará hablando un poco del tema No dejes que te roben tu paz interior. Hola, un saludo hoy de mucha fuerza, de mucha paz. Hoy Jesucristo quiere entrar a tu vida y darte la tranquilidad que tú necesitas. Hoy traemos el texto bíblico Juan capítulo 16, versículo 33. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero no desanimen, yo he vencido al mundo. Hemos venido tratando sobre diferentes temas, especialmente las dificultades que se presentan en todas las personas, en todas las familias, en los hogares, en los lugares donde tú trabajas, en cualquier sitio. Pero hay personas que hacen de tu vida, que hacen de tu hogar, que hacen de tu familia, que las situaciones sean más difíciles. Son esas personas que tú dices, es que hacen de un vaso de agua un río o de un vaso de agua un mar. Esas personas que a diario están buscando una oportunidad para hacerte caer, para robarte la paz, para que tú caigas y te desanimes. El Señor te dice hoy, yo he venido a traer paz. Yo he venido a quitarte esas tribulaciones, esas preocupaciones, las cuales te tienen cargada, las cuales te tienen llena de miedo, llena de tristeza. Jesús hoy quiere regalarte esa paz que solo sabe Él dar. Miren, nosotros vemos en el mundo personas que a diario vienen recogiendo y recogiendo todas las dificultades, como hace el camión de basura, recoge la basura, lo que no sirve lo recoge, lo recogen y después lo botan. Hay personas que hacen lo mismo, recogen todas las dificultades, todos los problemas que ellos tienen, todas aquellas cosas que no las han dejado ser feliz y después las descargan sobre otras personas. Hoy Jesús te invita para que tú te guardes, te protejas con su fuerza, para que tú sigas adelante, para que tú te levantes y no dejes que nadie te robe la paz. Gente que vive a diario solamente intentando robarte esa paz que Jesús te ha regalado. No importa lo que tú hagas, no importa el esfuerzo que tú hagas para hacer feliz a las demás personas, no importa las cosas maravillosas que tú reflejes en tu vida, pero hay personas que nunca van a ver eso. Tú, mi querido hermano, mi querido televidente, no te puedes desanimar frente a esa situación. Tú tienes que seguir adelante, porque tú no puedes vivir de lo que las otras personas piensen de ti. Tú no puedes vivir de lo que las otras personas quieran ver de ti. Tú tienes que vivir la vida con Jesús, una vida recta, una vida buena, una vida sana. También nos muestra el Señor en uno de sus capítulos, en Mateo 11, versículo 28 al 30, también nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mira cómo Jesús te dice, mi carga es liviana, ¿sí? Jesús nos está pidiendo que seamos mansos. No importa cuántas personas te hagan daño, no importa cuántas personas te quieran hacer caer, Jesús hoy te está diciendo, sed manso. Manso no es dejar que las cosas pasen sobre ti, es en un momento hacerte sordo, tener discernimiento frente a lo que vas a decir en situaciones adversas. Cuando tú sabes controlar tu carácter, cuando tú sabes hablar en momentos en los cuales las personas quieren hacerte llenar de ira, llenarte de sentimientos diferentes a la felicidad que es la que Dios te da, en ese momento tú tienes que acudir a esa mansedumbre que Dios te da.
Dios te dice actuar correctamente en esos momentos incorrectos, en esos momentos en que las personas quieren que tú te ofusques, que tú te llenes de rabia, que tú ataques a otras personas. Hoy Jesús te dice, tú puedes controlar tus sentimientos, tú puedes controlar tu carácter, tú puedes seguir esa mansedumbre que Él nos enseñó. Y es aprender a seguir a Jesús, aprender a entender al que tienes al lado con los defectos, con las cualidades, con las dificultades que tiene, y que eso que te rodea, hermano, que eso que tú tienes a tu alrededor no te afecte. Que las dificultades que tengas en tu empleo, que las dificultades que tengas en tu empresa, que las dificultades que tengas en tu casa no afecten esa paz que Dios te regala. No dejes que nadie te robe esa paz. Esa paz solo la logras con la ayuda de Jesús. Y sigue adelante, sigue caminando de la mano de Jesús. Sigue marchando al lado de Jesús. Deja que Jesús tome tu vida, deja que Jesús tome esas cargas que tú tienes y deja que Jesús te enseñe a llevar una vida de paz. Te invitamos para que hagamos una oración y le pidas a Jesús que Él sea quien tome control de tu carácter, que Él sea quien te lleve a conseguir esa paz que tanto necesitas. Señor Jesús, hoy te doy gracias por todas las personas que nos acompañan aquí. Te doy gracias, Jesús, por todas las personas que nos ven, Señor, día a día, Padre Santo. Gracias por nuestros televidentes. Te pido por esas personas que están allí, frente a nuestras pantallas, y que hoy necesitan de tu paz. Esas personas que han sido afectadas por un amigo, por un vecino, por un familiar, Jesús. Aquellas personas que las han herido palabras, Señor, que se han llenado de rabia, de odio contra personas, bendito Dios, que las han maltratado verbal y físicamente. Jesús, hoy te pido por esas personas, para que tú les des la fuerza que necesitan, Jesús, para que tú les des el valor, el amor suficiente para perdonar, el amor suficiente para olvidar, el amor suficiente para seguir adelante, bendito Jesús. Hoy te pido por esa persona que hoy sufre, Jesús, por esas palabras que un día colocaron en su vida, bendito Dios. Te pido por esa persona que lo ha olvidado los maltratos de su esposo, de su padre, de su madre, de su familiar, bendito Jesús. Aquella persona que no ha encontrado la paz que tú tanto necesitas, esa paz que tú solo sabes dar, Jesús. Esa paz que viene de ti, bendito Dios. Hoy te pido por esas personas que nos acompañan, bendito Jesús, buscando un lugar donde refugiarse. Un lugar donde encontrarse contigo, Señor. Tómalos en este momento. Tómalos donde quiera que estén. Tómalos, Jesús, hoy, aquí, en este lugar. Que seas tú entregándoles esa fuerza para seguir adelante. Que seas tú dándoles el amor que ellos necesitan. Que seas tú, Jesús, tomando de sus mentes aquello que no les sirve, Señor, y sacándolo de ellos, bendito Dios. Quita de sus vidas todas aquellas cosas que las han dañado y que las han perturbado, Señor. Y dales fuerza, nueva fuerza como el águila, Señor, que vuela muy alto sin importar, Padre, las dificultades que hayan alrededor. Levántanos, Señor, en victoria. Levántanos a ellos también en victoria. Que seas tú dándoles eso que solo viene de ti. Esa fuerza y ese amor que solo tú sabes dar. Gracias, Señor, porque estás aquí y estás allá con nuestros televidentes y porque eres tú, Señor, hoy y siempre. Amén. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Espero que Jesús haya tocado tu vida, que Jesús haya tocado tu familia, que Jesús haya tocado especialmente tu corazón y que seas tú tomando fuerzas para quitar de tu camino todas esas dificultades que has tenido y que te han robado la paz. Que el Señor te llene de paz. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo.
Y en Montería se celebró la tercera válida de motocross en la nueva pista de motocross que queda ubicada en la margen izquierda del río Sinú, patrocinada por Jaolain 4T Costa Oil. Hay recinto más dinero que recuerda ser el fiel de mis amores que te felicitar. Ya el calor de los abrazos se estremece en mis sentidos sin lugar. En sonrisa. De evento en evento nos encontramos a la margen izquierda de Río Sinú, exactamente en la pista de motocross, donde se está llevando a cabo el primer campeonato de motocross 2017 Montería, Córdoba. En este campeonato participan aproximadamente 23 corredores de las diferentes categorías, que son amateur, novato, infantil y expertos, que vienen de los diferentes departamentos de nuestro país. Algunos de ellos son Antioquia, Sucre y el departamento de Córdoba. Veamos la nota. Estamos con Sebastián Willes, experto en deporte de motocross. Bienvenido, Sebastián, al programa de Rugby Maestra a través de Canal Montería. Bueno, muchas gracias. Hoy tuve la oportunidad de quedar en primer lugar en la categoría expertos. En la primera manga fue mucho más exigente, quedando en segunda posición. En la segunda manga, por factores climáticos, fue un poco más complicada. No se vio tanta adrenalina como en la primera, pero sí se vio la destreza del manejo. Muy agradecido, muy contento por el triunfo de hoy y ante todo darle las gracias a Dios. Sebastián, ¿hace cuánto practicas este deporte? Bueno, este deporte lo he practicado desde, ¿llevo qué? 14 años practicándolo. Ya he quedado varias veces campeón aquí y bueno, a seguir adelante. ¿Qué ciudad o departamento estás representando en este momento? En este momento estoy representando el departamento de Bolívar. Yo vivo en Cartagena y vengo de allá. Bueno, Sebastián, un mensaje a todos aquellos jóvenes que están practicando este deporte y que aún no se le miden a eso, ya que a veces es un poco complicado. Bueno, lo que les puedo decir es que tengan disciplina, que de pronto no se sientan tristes de ver a competidores saltando, que ellos no se pueden, no, para adelante y luchar y seguir adelante. Bueno, Sebastián, muchas gracias y de paso felicitaciones por haber ocupado el primer lugar. Juan Pablo Cardona, un niño de tan solo 5 años que está participando en este evento de motocross en Montería, Córdoba 2017. Juan Pablo, cuéntenos, ¿desde hace cuánto participas en las pistas de motocross? Hace como 2 años. ¿Qué lo motivó a practicar este deporte? Me
gusta mucho. ¿Qué es lo que más disfruta en la pista? Me gusta saltar, me gusta aprender a montar moto y también monto desde los 4 años. ¿Quién te ayuda a practicar este deporte? Mi papá. ¿También motocrossista? Sí. Bueno, esas fueron las palabras de Juan Pablo Carbona. Muchas gracias. Luis Ángel Valencia, un pequeño niño que también recorre la pista de motocross en el día de hoy. Luis Ángel, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto recorres en la pista? Pues hace 4 meses. ¿Qué lo motivó a recorrer? Pues los videos que yo veía que los amigos me motivaban, que eso era un deporte muy chévere y yo me animé a practicarlo. ¿Quién te apoya en este deporte? ¿Ah? ¿Quién te apoya en este deporte? Mis padres. ¿Un aficionado que usted tenga en especial? Mi amigo Pulga. ¿También es motociclista? Sí, es motociclista. Bueno, ¿qué le recomienda a los jóvenes a seguir esta profesión? Pues que lo practiquen, que es un deporte sano y que lo aleja de malos caminos. Bueno, esas fueron las palabras de Luis Ángel Valencia. Muchas gracias. Bueno. Juan Carlos Jaramillo, corredor de motocross en la categoría novatos. Háblenos un poco del deporte de motocross. Bueno, es un deporte demasiado exigente físicamente. Es para los que les gusta, porque esto cualquiera no se mete a hacerlo. ¿Qué condiciones deben tener en cuenta una persona que se suba a una moto de esta clase? Solo ganas. Ganas y berraquera, lo único que necesitamos para esto. Un buen motor, implementos obviamente para protección, pero sobre todo muchas ganas. Menciónanos un poco de esos implementos. Siempre botas de seguridad, rodilleras, tener pechera, cascos, los goggles, las gafas y guantes de protección. Háblanos un poco de hace cuánto que practicas este deporte. Aproximadamente 2 años. ¿Qué lo motivó? No sé, siempre me han gustado las motos y la vida me dio la oportunidad de conseguir una motico y le estoy sacando, exprimiéndole al máximo el gusto. Bueno, todos sabemos que usted viene representando a la ciudad de Cartagena. ¿Cómo le ha tratado el calor de este hermoso departamento, de esta hermosa ciudad como es Montería? Hoy estuvo bastante fogaje el clima, bastante caliente. Eso desgasta mucho, pero hasta lo último hay que hacerle. ¿Cómo le ha parecido la pista? Excelente, es de las mejores que he montado acá en el lado de la costa. ¿Eres uno de los que crees que gana o qué puesto vas ocupando? Pues gracias a Dios, siempre que he venido aquí a Montería he ocupado alguno de los 3 escalones del podio. Hay que esperar ahorita los resultados a ver qué arrojan. Hoy estuvo bastante reñido. Bueno, estas fueron las palabras de Juan Carlos Carmona Jaramillo, un motocrossista de Manizales, pero que viene representando la ciudad de Cartagena. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Hasta luego. Los ganadores y finalistas de esta fecha, 2 de julio de 2017, en las diferentes categorías fueron: categoría profesional, primer puesto Sebastián Wheeler, segundo puesto Kevin Brown. En categoría novatos, primer puesto Niso Montes, segundo puesto Samuel González. Categoría amateur, primer puesto Edwin Londoño, segundo puesto Danielo Martínez. Y por último, la categoría infantil, primer puesto Mateo Galeano y segundo puesto Luis Valencia. Bueno, queridos televidentes, esta fue toda la información desde la pista de motocross en Montería, Córdoba. Hablo por ustedes, Daniela Ríos, Rep Imanista, a través de Canal Montería. Nos trasladamos hasta el municipio de San Pelayo para el Festival del Porro, celebraciones que se vienen dando desde la fundación del municipio en 1977. Jocelyn Franco, Juliana Palmera y la profesora Linda Hernández estuvieron presentes en el desfile de las aguadoras. A continuación, veamos la información que nos tiene. Thank you.
Nuestro equipo periodístico se trasladó al municipio de San Pelayo, donde se celebra el Festival del Porro, celebración que se da en la fundación del municipio en 1977. Desde entonces el municipio de San Pelayo se ha vuelto punto de encuentro de cientos de bandas, manteniendo viva la tradición y cultura que caracteriza a la región. Bueno, queridos televidentes, y hoy nos encontramos con la coordinadora de la comparsa Bienestar Sinuano, la señora Eliana Olivero. Bueno, señora Eliana, cuéntanos un poco de hace cuánto ustedes están aquí en esta comparsa. Hace 4 años, en el año 2014, representando a nuestra empresa Endisalud, EPS. Bueno, ¿y qué los motiva a ustedes de estar en este gran festival? Nos gusta resaltar nuestro folclor. A nosotros nos encanta pues dar a conocer nuestra cultura, nuestras costumbres, todo lo que representa nuestra región, y queremos dar a conocer eso, y nuestra empresa le gusta resaltar el folclor cordobés. Bueno, muchas gracias a la comparsa Bienestar Sinuano.
Bueno, hoy nos encontramos con el director de la banda María Varilla, la banda insignia del municipio de San Pelayo, el señor docente y maestro Carlos Rubio Acosta. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, señor Carlos, ¿por qué, siendo tan joven, le ha interesado tanto la cultura de este municipio? Pues soy nacido, criado aquí en el municipio de San Pelayo y pues uno siente el compromiso de contribuir, de apoyar, de colocar, aportar su granito de harina para que esta cultura, esta tradición, esta identidad siga vigente y pues seguirla transmitiendo de generación en generación. ¿Qué lo inspira a hacer sus composiciones musicales? Bueno, pues precisamente lo que acabo de comentar es un deseo por seguir aportando a que esta tradición siga vigente. El hecho de también darse a conocer, de expresarse, porque cuando hace uno una composición, sea de melodía o sea de literaria, uno está buscando expresarse, expresar lo que siente, expresar el sentimiento que uno tiene por su cultura, por su música, por todo lo que nos identifica como pelayeros, como sinuanos, como cordobés. ¿Desde hace tiempo está metido en este rol de la música? Desde que nací, pues, en el ambiente del Festival Nacional del Porro, músico, y a la edad de 10 años ingreso a la Escuela de Música y Bellas Artes María Varilla del municipio de San Pelayo. Pues a partir de ahí tengo un vínculo directo con la música. Cuando termino el bachillerato viajo a la Universidad del Atlántico a estudiar la licenciatura en Educación Musical. Posteriormente hice la especialización en Educación Artística y bueno, toda la vida he estado rodeado de música y inmerso en este ambiente cultural. ¿Cómo conformó la banda que hoy es patrimonio de San Pelayo? Bueno, la banda nace en el año 1988 como banda de la Escuela de Música y Bellas Artes María Varilla del municipio de San Pelayo. Eso fue en el 1988. Cuando yo llego a la Escuela de Bellas Artes en el año 90, ya la banda tenía 2 años de existir como banda de la Escuela de Música. Posteriormente, año 94, 95, nos desvinculamos de la escuela y pasamos de ser banda escuela a ser simplemente banda María Varilla de San Pelayo, de la cual hago parte hace más de 20 años y aproximadamente hace 20 años estoy como director por allá desde el año 2000. Bueno, señor Carlos, ¿y qué mensaje le da a la juventud? Que se apropien de su identidad, que se apropien de su cultura, de sus tradiciones, que no nos dejemos influenciar tanto de esas culturas invasivas, externas, ajenas a la nuestra, que bueno, si bien es cierto, tenemos la libertad de experimentar, de vivir otros tipos de músicas, de cultura, con la globalización y el internet, pero que no dejemos que esas culturas desplacen lo nuestro. Por ejemplo, que terminemos más atraídos por el reggaetón o por la champeta que por el porro, el fandango, la cumbia y la puya, siendo de aquí del Sinú, del Valle del Sinú, del departamento de Córdoba. Pienso que es el mejor mensaje que le puedo enviar a la juventud, que se apropien de su identidad, que la quieran, que se sientan orgullosos de ella. Bueno, y estas fueron las palabras de nuestro gran maestro y autóctono de acá del corregimiento de San Pelayo, municipio de San Pelayo. Thank you.
toda la información que le traemos por el día de hoy. Esperamos que haya sido de interés y entretenimiento para ustedes. Recuerden que nos pueden seguir por este canal y que también nos pueden seguir por las redes que aparecen en pantalla. Habló para ustedes Saray Galíndez y esto es Red Bimanista.